Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión más del curso Matemáticas para la carrera Economía y Desarrollo Sostenible de la Universidad Rosario Castellanos de la Ciudad de México. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre ecuaciones diferenciales. Ya prácticamente es lo último que vamos a ver. Si alcanza el tiempo hoy vamos a ver una cosa rápida de áreas entre dos curvas, porque eso nos va a servir para introducir otro concepto, pero ya básicamente estamos terminando el curso. Entonces vámonos rápidamente al pizarrón y a ver de qué estamos hablando. Entonces, quiero hablar sobre ecuaciones diferenciales rápidamente. No vamos a hacer nada demasiado profundo. Si tienen interés en este canal, hay un curso completo de ecuaciones diferenciales. Pronto vamos a tener ahí unas notas asociadas a ese curso. Y si tienen interés, les podemos hacer llegar libros o hacer alguna plática específica respecto de esto. Pero lo que quiero hablar es una cosa bastante general, y quiero usar esa cosa bastante general para hablar sobre modelos de crecimiento. De crecimiento sencillos, dos modelos de crecimiento. Vamos a hablar de crecimiento de poblaciones. Y básicamente es el problema más sencillo de ecuaciones diferenciales que hay, ¿no? Entonces, ecuaciones diferenciales, ¿qué cosas son? Son expresiones de este tipo que relacionan la derivada de una función, digamos una función x que depende de un parámetro t, y la relacionan con una expresión de otro tipo, ¿no? F que depende de X y que también podría depender de T y algunos otros parámetros, ¿no? Y la idea de todo esto es que si nosotros podemos integrar de alguna forma la F, pues esto estaría resuelto. Si F pudiéramos integrarlo respecto de T directamente, entonces este problema sería equivalente a integrar de x, ¿no? La función 1 respecto de x y la función f que solo dependiera de t respecto de t. Cuando podemos hacer esto, decimos que nuestra ecuación es de variables separadas o separables. Entonces, ahorita vamos a hacer un par de ejemplitos de eso, pero básicamente es de lo que se va a tratar esta cosa, ¿no? Entonces, vamos a hacer un par de ejemplos de cómo abordamos estos problemas. Y ahorita vemos que entonces, un par de cosas sencillas. Por ejemplo, y ojo, ¿no? Porque si encontráramos esta integral, tendríamos algo que depende de t más una constante, ¿no? Y de este lado tendríamos simplemente x de t más una constante, que se suma a esta. Tendríamos x de t es algo que depende de t más una constante. Entonces, ¿eso qué nos está diciendo? Nos está dando toda una familia de soluciones que dependen de esa constante. Entonces, acá lo importante es, yo no sé qué pasa con esto, excepto en un primer momento. Cuando la t vale 0, pues esto tiene algún valor que de momento vamos a llamarle x sub 0. Esto de aquí se llama un problema de condiciones iniciales. Y si la f es
continua con derivada continua, entonces tiene una única solución. De hecho, se le puede pedir menos que eso. Se le puede pedir una condición que es ser Lipschitz continua, que básicamente es que la derivada sea continua y acotada, pero de esas condiciones no vamos a hablar de momento. Aquí vamos a discutir únicamente problemas que estén suficientemente bien planteados. No, entonces, por ejemplo, si tenemos digamos una cosa del estilo, la derivada de y respecto de x es la función polinomial 6x cuadrada menos 4x. Esta es de función de es separable, ¿no? ¿Por qué? Porque de este lado todo depende de x. Todo depende de x. De x. Entonces este problema es equivalente a esta ecuación de integrales. 6x cuadrada de x menos la integral de 4x de x, ¿no? Esta integral de acá, pues es y de x, más una constante, vamos a ponerle c1, igual a 6 por x cúbica sobre 3, más una constante, 2, menos 4x cuadrada sobre 2, más una constante 3. Esto es que y de x es 2x cuadrada menos 2x cúbica, menos 2x cuadrada más una constante que vamos a ponerle c con gorro, que suma todas las otras. Y si supiéramos que y en el tiempo 0, en el x igual a 0, es algún valor, digámosle k0, entonces tendríamos la ecuación de la condición inicial, que es 2 por 0 al cubo más menos 2 por 0 al cuadrado, que es 0, más la c con gorro. Y entonces esto de aquí es K0 y esto de aquí es la C con gorro, ¿no? Entonces, la función que estamos buscando, la función en concreto que estamos buscando es Y de X igual a 2X al cubo menos 2X cuadrada más la K0, que es la Y en el X igual a 0, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a ver un par de cosas. Vamos a tratar de modelar el crecimiento de poblaciones. Entonces vamos a hacer una suposición media boba. Vamos a suponer que el crecimiento de una población, supongamos que x de t es la densidad de población, ¿no? Densidad de población al tiempo t, y el primer censo que hacemos de lo que sea que estemos pensando, pues mide x0, ¿no? Y vamos a suponer que esta densidad de población cambia respecto del tiempo de una forma proporcional al tamaño de la población, ¿no? O sea, siempre hay tantos bichos como bichos tengamos listos para reproducirse, ¿no? Entonces eso depende de la densidad de bichos. Y la suposición que es muy fuerte es que esto, que esta proporción es constante, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo es crece esto
a una tasa constante. Esta K es una tasa de crecimiento. Y estamos suponiendo que es una tasa constante, positiva. Entonces, ¿cómo abordamos este problema? Entonces, tenemos dx respecto de t es igual a k veces x. Si lo escribimos de esta forma, ya no tenemos dependencia de t de este lado. Entonces, podemos reescribir esta ecuación, como es de variables separables, como la integral de x sobre x igual a la integral de k veces t de t, ¿no? Y esto lo que nos dice es que el logaritmo de x es igual a k por t más una constante que suma todas las constantes de integración de los dos lados, ¿no? Pero nosotros queremos saber cómo es la x respecto de t. Entonces, pues vamos a quitar este logaritmo aplicando la exponencial de ambos lados. Y entonces tenemos e a la logaritmo de x es igual a e a la kt más c. De este lado, pues nos vamos a quedar con x, que ya es una función de t. Y aquí vamos a tener e a la c, que multiplica a e a la k por t. Y queremos saber quién es esta e a la c. Pues sabemos que x en el 0, en el primer instante, pues es una constante que se llama x0. Y esto de aquí es e a la 0, que es 1, por e a la c, ¿no? Entonces, la función que describe esta población, la densidad de la población, es x de t igual a la población inicial por la exponencial de k por t. Esto describe una población que crece exponencialmente, ¿no? Es decir, que yo tengo una población inicial x0 y esta va a crecer rapidísimo, ¿no? Con una tasa constante k. Eso no ocurre en la realidad, no hay poblaciones que crezcan indefinidamente. Esto es lo que se llama el crecimiento malthusiano. Y es un muy mal modelo para hablar de crecimientos de población, ¿no? No hay procesos de crecimiento permanente, excepto, y eso hasta cierto punto, el cáncer, ¿no? Entonces, el cáncer son células que se siguen reproduciendo una y otra vez sin ningún límite, salvo que la muerte del individuo, ¿no? Del bicho individual, digamos. Entonces, pues es eso. Es un muy mal modelo, ¿no? Malthus propone este modelo en su momento, con un montón de sesgos de tipo político. Entonces, pues hay que tomárselo con pincitas, ¿no? Pero podemos dar un mejor modelo. Podemos proponer que el crecimiento de la población esté limitado por la misma población. Es decir, que en algún momento tenga un crecimiento constante, pero que en presencia de otros animales pues empiecen a estorbar, ¿no? Entonces esto va a decrecer conforme estas X se estorben. Y además vamos a ponerle una cota que le vamos a llamar K. En este caso la K es la capacidad de carga del sistema.
que lo que mide es la cantidad de recursos necesarios para que los bichos se sigan reproduciendo, ¿no? Entonces, si se fijan, escrito de esta manera, sigue siendo una ecuación separable, ¿no? Ya no es tan sencilla como la que acabamos de ver, pero sigue siendo una ecuación separable. Entonces, vamos a reescribirla como una ecuación integral, como la integral de x sobre x por 1 menos x sobre k igual a r por la integral de t. Esta integral de este lado es exactamente r por t más una constante. Y de este lado, pues tenemos que ver, ¿no? Entonces, justamente lo que veíamos la vez pasada es integrales parecidas a esta, ¿no? Que eran las que hacíamos por fracciones parciales. Entonces, esta la vamos a resolver por fracciones parciales como a sobre x por 1 menos x sobre k. AX más B sobre 1 menos X sobre K. Y esto integrado respecto de X, ¿no? Entonces, ¿quiénes son estas A y B? Pues vamos a ver. Esto lo que nos dice es que 1 sobre X por 1 menos X sobre K. La K es un número positivo, debería ser igual a A por 1 menos X sobre K sobre, perdón, más BX sobre X por 1 menos X sobre K, y esto es igual a A menos AX sobre K más BX, que está sobre x por 1 menos x sobre k, y esto es igual más b menos a sobre k por x sobre x por 1 menos x sobre k, y esto significa que a debe ser igual a 1, ¿no? Y B menos A sobre K es exactamente 0, lo que nos dice que B es exactamente 1 sobre K. Entonces, ahora sí, esta integral es la integral de dx sobre x, que es un logaritmo, más la integral de 1 sobre k sobre 1 menos x sobre k, que es igual a esto de x. Si se fijan, esta de aquí, a ver, es men 1 sobre k, sí. 1 menos 1 sobre k es la derivada de esta función. Entonces aquí vamos a tener logaritmo de x menos, ¿no? Tenemos que multiplicar por un menos 1, logaritmo de 1 menos x sobre k, ¿no? Esto de aquí lo podemos reescribir como el logaritmo de x sobre 1 menos x sobre k, ¿no? Entonces, esta es la ecuación que nos queda. El logaritmo de
x sobre 1 menos x sobre k es igual a r por t más una constante, con gorro si quieren. Igual, aquí me faltó ponerlo, pero estamos suponiendo que en el tiempo t igual a 0, pues esto es una x sub 0, ¿no? Entonces, otra vez vamos a usar la exponencial, y nos queda que x sobre 1 menos x sobre k es igual a e a la c con gorro por e a la rt. De aquí tenemos que x es igual a e a la c con gorro e a la rt por 1 menos e a la c con gorro e a la rt por x sobre k. Y entonces otra vez tenemos 1 más e a la c con gorro e a la rt sobre k por x es igual a e a la c con gorro e a la rt. Lo que nos dice que la x respecto de t es e a la c gorro e a la rt sobre 1 más e a la c gorro e a la rt sobre k. Y para deducir la e a la c con gorro, pues tenemos que x en el 0 es e a la c con gorro sobre 1 más e a la c con gorro sobre k, ¿no? Queremos dejar la e a la c con gorro aquí. Tenemos que x 0 más e a la c con gorro x 0 sobre k es igual a e a la c con gorro. Es decir que x 0 es e a la c con gorro por 1 menos x 0 sobre k, lo que nos dice que e a la c con gorro es exactamente x0 sobre 1 menos x0 sobre k, y el resto es simplemente sustituir aquí. Tenemos que x de t es esta cosa, x0 sobre 1 menos x0 sobre k a la rt sobre 1 menos esta misma cosa, lo voy a poner nada más así, sobre o por e a la rt sobre k, ¿no? ¿Qué es lo que tiene de importante este modelito? Esto se llama el modelo logístico o la ecuación logística. Y lo que nos dice es que si tenemos, de hecho podemos hacer un poco más, ¿no? Podemos ver dónde están los puntos de equilibrio, los puntos donde la derivada se hace cero, ¿no? O sea, donde x por 1 menos x sobre k se va a hacer cero. Pues de entrada cuando x es cero. Y cuando 1 menos x sobre k es 0, lo que nos dice que x debe ser exactamente k, ¿no? Entonces en 0 y k, es decir, cuando no hay crecimiento, cuando no tienes población, pues es un punto crítico, ¿no? Que debería ser el mínimo, ¿no? Pero hay otro más en la capacidad de carga.
Esta es una solución estacionaria, es una solución para la cual la derivada se acuesta, ¿no? Cuando la condición inicial, cuando x0 está por debajo de la k, tenemos crecimiento y esto se va a apachurrar hacia la k, ¿no? Cuando la x0 va por encima de la k, la población va a decrecer a tasa constante y se va a apachurrar hacia acá, ¿no? Aún más, si esto está por debajo de k medios, tiene este comportamiento, pero si está por encima de k medios, esto crece más rápido y se aproxima más rápido a la k. Entonces, en la k deja de haber crecimiento y pasando la k es decrecimiento todo el tiempo. Entonces, esto es más parecido a lo que pasa en una población de veras. Si estás consumiendo más recursos de los necesarios, pues tu población eventualmente va a empezar a decrecer porque le van a hacer falta los recursos cuando los agotas. Pero si no los agotas, pues vas a tener la ilusión de que estás creciendo a tasa constante, aunque ese crecimiento se va a apachurrar hasta que puedas. Y luego, si no te cuidas, empieza a decrecer la población. Acá la discusión es que pues, justamente estamos considerando pues, la tasa de crecimiento relativamente constante, pero también la capacidad de carga constante. Y, por ejemplo, en las poblaciones humanas, pues estamos ante una situación donde la capacidad de carga pues la podemos estar modificando en la misma dinámica del sistema, ¿no? Pero bueno, pues le vamos a parar aquí y todavía vamos a tener entonces una última sesión que va a ser la próxima. Entonces nos vemos en la siguiente y última sesión de nuestro curso.